Estamos iniciando el 20 de septiembre, el martes 20 de septiembre, dos nuevos talleres que tienen una modalidad más corta en tiempo. Se van a estar concretando en septiembre, octubre y van a estar terminando en el mes de noviembre. Una tiene que ver, está vinculada en realidad a esto de cómo se construyen las buenas canciones y está a cargo de Sergio Korn. Sergio Korn es cantautor, músico, de una vastísima trayectoria, tanto en nuestra región como en la provincia, el país. La segunda propuesta tiene que ver con el diseño de estampas textiles y es una propuesta nueva que también va a empezar el martes 20 por la tarde y que también tiene el mismo periodo de desarrollo, ¿no? Va a estar cerrando en el mes de noviembre. Este segundo taller está coordinado por Paula Lema y bueno, ya están habilitadas las inscripciones, se realizan a través de la página de Facebook de Arte y Cultura, hay un link por el que podés acceder a la planilla. Pasando a otro tema, Enrique, continúa con mucha actividad el ciclo Arte entre Libros. Así es, venimos desarrollando como esta doble modalidad, la posibilidad de tener artistas que muestran sus obras en la galería que estamos proponiendo desde el Face de Arte y Cultura y también la propuesta presencial que toma la periodicidad mensual. En la propuesta de la muestra virtual tenemos la posibilidad ahora de ver dos artistas, una de la región en realidad, se trata de Patricia Huituc, que es de Alejandro Roca, y la otra propuesta tiene que ver con un alumno universitario, Alcides Figueroa, que, bueno, ambos con distintas paletas, con distintos colores, se identifican con su región. Patricia con la región sur de la provincia de Córdoba, Alcides, si bien está viviendo en Río Cuarto, su origen es jujeño y hay una paleta de color muy interesante para ver, para compartir. Y bueno, invitamos a que la gente acceda, recorra este mundo de dos artistas que están en nuestra región ahora. Y por otra parte, el día jueves 8 de septiembre estamos inaugurando la segunda muestra presencial que está a cargo de Tatiana Álvarez. Ella va a mostrar un proyecto que se llama Naturaleza, mi fuente inagotable. Vamos a estar inaugurándola el jueves a las 12. Invitamos a la comunidad universitaria, a la gente que quiera acompañar a la artista a compartir su trabajo. Esta muestra va a estar dialogando con la muestra de Liliana de Piccoli, que inauguramos ya hace un mes.